La noche del pasado martes, la periodista Denise Maker presentó en su noticiario, En Punto con Denise, la entrevista que tuvo en exclusiva con el presidente constitucional, Enrique Peña Nieto. Espacio que aprovechó el mandatario para revelar sus comentarios con los casos de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y el escándalo de la Casa Blanca. En la entrevista que tuvo una duración de 30 minutos, la periodista cuestionó al Ejecutivo sobre su balance en la administración que comandó de 2012 a 2018, así como los aciertos y desaciertos que la máxima autoridad mexicana tuvo como presidente. Entre sus errores como presidente de México, Peña Nieto se refirió a los señalamientos sobre el tema de la polémica Casa Blanca, hecho que provocó que su esposa Angélica Rivera saliera y explicara la procedencia de la misma. Quizás uno de mis errores fue no haber explicado con suficiencia los señalamientos. El tema de la Casa Blanca es uno que a mí me queda muy marcado. Al preguntarle qué lamenta de ese tema, respondió: primero, que no obstante la información pública sobre la que no había obligación legal de hacerlo, pero que se compartió para enclarecer el tema, fue insuficiente para quitar el estigma que se quedó en el gobierno, en el presidente de la República, y en la credibilidad que tenía lo que estaba haciendo el gobierno, le dijo a Denise Maker. Asimismo, Enrique Peña Nieto aseguró que si aunque fuese necesario volverla a involucrar, no lo haría, porque ella no le correspondía, ella no es funcionaria, no es senadora pública, ella tiene su propia trayectoria y la involucré. A su vez, sobre el caso de la aún impune desaparición de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, Peña dijo que le queda la pena que los padres sigan con el dolor que siguen teniendo y que han tenido todos estos años en demanda de justicia, en demanda de saber qué deparó a sus hijos. Insistió en la versión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula, presuntamente por integrantes del crimen organizado. También, Maker le interrogó preguntándole: ¿hay alguien a quien quisieras pedirle perdón? A lo que Peña respondió: pediría perdón por los desaciertos, perdón por los errores, perdón por las fallas, perdón por la insuficiencia en varias explicaciones y sobre todo si a alguien agravié, si a alguien lastimé, le pido una disculpa, pero no trae un destinatario en particular, no lo tengo yo en mi conciencia. Pero si a alguien, con el ejercicio o con la manera en que goberné, se sintió lastimado, afectado y agraviado, le ofrezco una disculpa. Por último, la periodista cuestionó cuál o cuáles fueron sus mayores aciertos, por lo que respondió: las reformas estructurales, el poder concretar los cambios que México tenía diagnosticados, la necesidad de hacer cambios legales profundos, constitucionales en el sector energético de las telecomunicaciones, educativo, en materia de competencia, en el tema hacendario, que no se habían logrado. Para mí es el legado más importante. A quien le tiene que pedir perdón Peña Nieto es a todos los mexicanos. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios.